estar leyendo eso, ¿por qué no te pones a jugar con nosotros? Sí, estamos en vacaciones de Semana Santa. Por eso estamos en Semana Santa y estoy dedicando tiempo al Señor. Suena interesante. ¿De qué se trata la lectura? Habla del sacrificio del Señor por nosotros. ¿De qué se trata el sacrificio? Jesús es el único Hijo de Dios. Y Dios entregó a los hombres para el perdón de nuestros pecados. Explícamelo mejor. Jesús permitió que lo lleven a la cruz. Y allí dejaron su sangre por nosotros. Entonces Jesús sentía un gran amor por la humanidad. Sí, para hacer eso fue llevado al Calvario, a un lugar llamado el Gólgota. Entonces lo juzgaron como un criminal. Sí, fue humillado, pisoteado y escupido. ¿Quién hizo eso? El Imperio Romano y los sacerdotes. Aquí tengo la historia y dice que fue traicionado por Judas y vendido por 30 monedas. O sea, por 30 pesos. Pero no solo eso, pero lo negó 3 veces. Jesús fue clavado con duros clavos y con él había 2 ladrones. Sigue leyendo. Al momento de su muerte, Jesús miró al cielo y exclamó: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿por qué no dar de nuestro tiempo a Jesús?